Banda, por fin tenemos Overwatch 2 y me gustaría hacer una reseña sincera sobre lo que yo esperaba, sobre lo que nos dieron y sobre lo que ustedes pueden encontrar. Una vez ya probado, creo que les puedo dar una opinión sincera, así es que quédate para ver el video. Overwatch 2, chicos, es la secuela de, obviamente, Overwatch 1. Es la última entrega que nos ha dado Blizzard Entertainment dentro del género de los shooters. Si bien Overwatch 2 no sigue meramente una historia lineal, vaya, dentro de la línea temporal de Overwatch, hay ciertas cosas que sí hay que recalcar. Y bueno, las vamos a ir viendo sobre la marcha. Como primer detalle, chicos, tenemos la pregunta: ¿hay algo nuevo en Overwatch 2? Al menos desde mi punto de vista, no, chicos. Y les voy a ser sinceros desde un punto de vista muy optimista. El hecho de que sea Overwatch 2 y al menos hasta el momento no ha traído nada nuevo. Inclusive se pensaba que al ser un juego en el cual se cobrara por obtenerlo, se iba a tener algo diferente, nuevos modos de juego, inclusive una mayor variación o variedad de personajes, lo cual vamos a ir viendo después. Se iba a tener eso, pero no, chicos, lamentablemente no. Y de una vez se los digo, Overwatch 2 es gratis y eso lo hace al menos algo rescatable, algo de lo que tenemos que pues estar bien dentro de lo que cabe, chicos. ¿Por qué? Porque Overwatch 2 sinceramente se siente como un DLC grande. Bien pudo haber sido Overwatch 1 con un DLC, pero no, lo quisieron sacar como otro juego y al menos este juego viene gratis. Ojo que casi siempre en este tipo de juegos el negocio que tiene como tal el estudio desarrollador es la compra de contenido o la compra de paquetes, ya sea de personaje, ya sea de mapas, ya sea de cualquier otra cosa. Ese es su modelo de negocios y al menos en esta ocasión pues no aplica o no tenemos nada nuevo en cuanto al juego. Entonces eso para mí es una gran decepción. Es gratis, sí, es lo único que lo salva. Y bueno, chicos, ahora toca hablar sobre un punto que desde mi perspectiva, si bien no es algo novedoso, es algo importante, ¿vale? Tuve la oportunidad de probar el juego tanto en Xbox como en PC, y al menos los requerimientos de PC no son tan exigentes como en otros juegos. Si bien hay juegos de nueva generación, por así decirlo, o más recientes que han salido, como por ejemplo Valorant, que requieren un mayor estatus en cuanto a las condiciones en las que juegas, Overwatch no. Al parecer Overwatch es un poquito más humilde y al menos a mí, con 16 GB de RAM y al menos una 1050 Ti, me lo corre todo bastante, bastante fluido. Me lo corre inclusive a 120 a 1080, entonces eso es bastante bueno para mí, que soy de tez humilde. Ahora bien, en cuanto a controles, no cambia nada, sinceramente no hay nada nuevo que se pueda agregar en cuanto a este juego. Al menos es la fórmula que hemos conocido de Overwatch y era algo que ya se venía esperando, porque sinceramente no hay nada nuevo que agregar. Esa es su fórmula, esa es su manera de hacer las cosas, esa es la manera en la que se está jugando. Y bueno, en cuanto a jugabilidad también, una queja que había bastante era los tiempos de espera en las partidas, al menos en PC, cosa que yo no llegué a percibir, o al menos a mí no me tocaron. Inclusive de fondo están viendo una partida competitiva que, si bien tardó entre 1 y 2 minutos más o menos en buscar partida, al menos no es tan pronunciado como en el Overwatch 1. Dejos de que pues mucha gente dejó de jugar Overwatch 1, pues al menos no es tan difícil encontrar partida. Ya veremos en un futuro, porque pues posiblemente sea parte de que pues el juego es meramente reciente. No tiene ni una semana en que los servidores están abiertos. Y si bien ha llegado a haber inclusive errores en cuanto al servidor que te manda la chingada de golpe, hasta el momento, dentro de lo que cabe, creo que han pulido eso y va bien por esa parte. Pero hay que ser honestos, no hay nada nuevo en cuanto a jugabilidad, perdón. Inclusive hemos notado que agregaron 2 o 3 personajes nuevos, pero sinceramente no aporta nada, ¿saben? No hay nada interesante en estas leyendas, en estos campeones, ¿cómo llamarlo? No aportan nada meramente al juego, su historia es irrelevante.
Lo cual yo creo que si en un principio hubiera sido por cobrar el juego, ese hubiera sido el punto con el que funan a Blizzard, pero al menos fue gratis y bueno, tenemos tres agentes, bueno, tres leyendas nuevas. Y lo malo es que pues borraron a Bastion. Bastion era uno de los personajes favoritos, al menos de la comunidad a mi parecer, pero sí estaba bastante roto, entonces esperemos lo regresen después del nerfeo. En cuanto a algo cambiante a mapas, seguimos con los mismos, si bien agrega unos, y hay otros que solo les dieron como que un una reedición. Inclusive hay unos en los que se ven bastante flojos, como por ejemplo ese que tenemos de fondo, en donde antes se jugaba de tarde, ahora se juega en la noche, y ahora en este se juega en la mañana, entonces no cambió realmente nada, ¿verdad? Si bien hay algo que llama la atención en cuanto a personajes, banda, son los nerfeos. Mucha gente se estuvo quejando de los nerfeos, de que si Genji ahora bajaba menos vida, de que si ahora D.Va recibía menos putazos, que si Orisa cambió de habilidades. Yo he probado y he testeado, al menos desde mi punto de vista, unos que otros personajes, y sinceramente no les cambia nada, banda. Inclusive sigo siendo una riata con D.Va. Ahora bien, a Orisa, por ejemplo, le cambiaron algunas habilidades. Ya no puede poner un escudo como tal. Ahora lo que hace es tener una lanza, una jabalina. Y lo mismo, ya no puede lanzar una bola que atrae a sus enemigos, sino que lanza esa misma lanza, esa misma jabalina. Entonces, sinceramente no le han cambiado nada. Genji, si sigue siendo meramente bueno con Genji, no encontrarás ningún problema, ya que Genji es pues meramente medio frágil, pero si lo sabes usar bien es una, o al menos es un gran personaje. Otros personajes, como por ejemplo los nuevos, que sinceramente ni su nombre me ha aprendido, no les veo tanto uso. Inclusive es una, es, creo que un tipo ataque que es la que estamos viendo de fondo, salta y brinca, pero fuera de eso no pasa de ser un soldado 79 o bueno, inclusive una Widowmaker. Sí es medio castrosa, pero fuera de eso no contribuye con nada. Pienso que, y espero estar equivocándome, puede ser uno de los personajes menos jugados a nivel competitivo, pero pues bueno, ese es pan para otra mesa. Ahora, bien, conclusiones, chicos. Overwatch 2 no se siente como un juego nuevo y quiero que tengan esa mentalidad. Overwatch 2 no es un juego nuevo, se siente como un DLC grande. Si bien pudo haber estado en Overwatch 1, que por cierto costó, este al menos es gratis. Tienes la oportunidad de jugarlo de una manera gratis, ya sea en Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, PC. Y bueno, sinceramente no te quita nada el descargarlo. O sea, si bien te quita espacio, no te está quitando dinero ni nada de eso. Algo bueno que tiene al ser gratis, y creo que con esto sí se dio cuenta Blizzard, es que muchos de nosotros nos íbamos a quejar de eso, de que era un juego meramente vacío, se podría decir, era lo mismo, pero Entonces lo que hizo fue que si tú tenías skins en Overwatch 1, se vinculaba a tu cuenta de Battle.net y ahora lo puedes tener en Overwatch 2. Entonces las skins que ya había sacado en Overwatch 1, inclusive las que creo que puedes llegar a sacar en Overwatch 1 abriendo cajas de eventos, las puedes tener ahora en Overwatch 2. Ojo, esto es vinculando tu cuenta de Battle.net, entonces de cierta manera todo tu tu proceso, tu todo lo que ya habías avanzado, todo tu avance que has tenido en Overwatch 1 lo puedes tener de cierta manera en Overwatch 2. Entonces no es meramente un desperdicio de tiempo, porque lo puedes llegar a utilizar, lo puedes llegar a presumir aquí, como por ejemplo yo. Y bueno, banda, hasta el momento yo seguiré probando Overwatch 2. Es un juego que si bien es casual, le puedes meter mucho competitivo y creo que le puedes sacar un gran provecho. Ojo, no vayas con la mentalidad de que va a ser un juego nuevo, de que va a ser tu juego favorito, porque yo lo veo más como un juego casual. Y bueno, sinceramente es para divertirse, banda. O sea, ustedes pueden jugar con sus amigos, pueden jugar con sus con desconocidos un ratito, donde llegues estresado. Entonces no lo veas como un juego nuevo, no vayas con esa mentalidad, porque sinceramente no lo es. Y no es por tirarle caca a Blizzard ni nada, pero bueno, al menos la mentalidad de ponerlo gratis estuvo bastante bien y hace que el juego vaya a tener jugadores. Creo que nadie hubiera comprado un juego repetido, al menos si no es FIFA, ¿verdad?
un juego repetido, pero donde te dan lo mismo, no te dan nada nuevo, y pues men, al menos el hecho de que sea gratis, pues lo deja con un poquito de conciencia a que la gente lo compre. Bueno, va. Cuídense mucho, chicos. Cuéntenme aquí en los comentarios qué les parece el Overwatch 2. Sinceramente a mí me gusta mucho y lo voy a estar streameando. Síganme en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Vamos a estar ahí streameando y posiblemente para diciembre unos sorteos. Así es que cuídense mucho, chicos. Nos vemos en la próxima. Bye.